En la carrera, como es recurrente en este tipo de competencias largas, se dio el accidente de Félix Baumgartner. Para quienes no se acuerdan, es quien se tiró de la estratosfera y empezó a correr ahora en este tipo de competencias para Audi. Chocó con Ivo Brokers, interrumpiendo entonces de esta manera la carrera. También hay que destacar que en otro accidente, David Brabham chocó contra el muro y ahora está en condiciones estables en un hospital de la zona. Nissan celebró este domingo entonces un tercer éxito en Mont Panorama al imponerse en las 12 horas de Bathurst. El trío conformado por Katsumasa Chio, Wolfgang Reib y Florian Strauss, que sustituyó a Alex Buncombe, padre esta semana, llevaron al GTR Nismo a lo más alto del podio tras 22 años. El japonés Chio protagonizó entonces un final espectacular al realizar una fulgurante resalida tras un safety car a 4 minutos para la bandera cuadros, pasando en apenas 2 curvas del tercer puesto al liderazgo. De este modo, el joven piloto le dio la victoria a Nissan después de 22 años y tras una semana de grandes anuncios, la presentación de su NMP1 para el Mundial de Endurance y la confirmación de sus pilotos para las 24 horas de Le Mans.